si te dijera que esto es la iglesia, donde más de 100.000 personas se reúnen cada fin de semana en ciudades de todo el mundo? Una gran familia global. Los más pequeños, los que van creciendo, los más adultos y hasta los mayores con canas de sabiduría. Donde en realidad todo se trata del individuo, tú. Donde puedes venir tal como eres y el bienvenido a casa es para todos. Y si te dijera que las personas se reúnen no para sí mismos, sino para Dios y para los demás. Y si te dijera que las personas corren para escuchar las canciones, no por nosotros, sino por un Dios que trae esperanza a todos. Que las canciones de esta casa se cantan por todo el mundo. Y si te dijera que la historia de esta iglesia ha sido representada en la gran pantalla y en pequeñas pantallas a través de millones de hogares por todo el mundo. Y todo para contarle a una sola persona, a ti, que la vida vale la pena vivirla y que hay esperanza para el futuro. Y si te dijera que esto es la iglesia, lo es. Y estos somos nosotros, la Iglesia Hillsong. Bienvenido a casa. Buenas tardes y bienvenidos a una de nuestras reuniones favoritas del día. Es la reunión de la noche. Todo puede pasar en esta reunión. Todo es posible. Sí. Ya hemos hecho la siesta. Teníamos la energía renovada. Vamos. Y la fe encendida. Y hoy además está Brian Houston, nuestro pastor principal, predicando en unos momentos. Así que va a ser explosivo esto. Sí, pero antes de eso vamos a tener un tiempo increíble de alabanza. Así que quiero animarte a que te pongas de pie, junto a toda tu familia, a tus hijos. Sube el volumen de esa tele, ordenador, por donde nos estés viendo, y vamos a prepararnos para exaltar el nombre de Jesús. De hecho, nuestro equipo aquí se está preparando, aquí detrás, con todas las distancias y medidas de seguridad. Esto va a ser un fiestón y una revolución de alabanza. Recuerda, cada vez que levantas el nombre de Jesús sobre tu hogar y familia, su presencia desciende y sus promesas se hacen tangibles. Así que, con toda nuestra energía y fe, vamos a levantar el precioso nombre de Jesús. Bienvenidos, iglesia, a nuestro domingo en línea. Vamos a cantar al Señor juntos. Así, vamos. Encontré vida eterna al conocerte. Vivo estoy, sé que soy libre para siempre. Que el mundo encuentre su amor.
Gracias, Señor. Te anhelamos. Anhelamos tu presencia, tu Espíritu Santo en este lugar. Ante ti me acerco hoy y presento tal y como soy. Mi pasado lleno del dolor, tu Espíritu me levantó. Muchas veces intenté caer, pero aún así seguiste ahí. Me recuerdas que no soy miedo, tú me llamas un hijo de Dios. Mi esperanza está tú. Amor no tiene fin.
mundo, Señor. Tu paz como río fluye en mi ser. En aguas de gracia sumérgeme. Escondo en tu amor, en tu sanidad. Como río fluye en mi ser. Adoro tu majestad, adoro tu nombre, Dios. Jesús, no hay otro igual. Mi corazón te cántalo, Espíritu Santo. Espíritu Santo, siente aquí. Abre los cielos, muévete en mí. Oh, oh. Derrama tu gloria en este lugar. Espíritu Santo, haz tu voluntad. Adoro tu majestad, adoro tu nombre, Dios. Jesús, no hay otro igual. La voz.
El Salmo 27 dice: el Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué tendría que tener miedo? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces, ¿por qué tendría que estar temblando? Cuando los malvados vengan a devorarme, cuando mis enemigos y adversarios me ataquen, ellos tropezarán y caerán. Aunque un ejército poderoso me rodee, mi corazón no tendrá miedo. Aunque me ataquen, permaneceré confiado. Pues solo una cosa le pido al Señor. Esto es lo que más anhelo: vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su santo templo. Porque Él me ocultará allí cuando vengan problemas, me esconderá en su santuario, me pondrá en una roca firme y alta donde nadie me podrá alcanzar. O sea, yo no sé cómo estás ahora mismo en tu sala de estar. No sé si cuando escuchamos tiempos como este de alabanza te pones contento y subes el volumen y saltas, o quizás te hace llorar porque piensas: Señor, te necesito tanto y te siento tan poco. Te necesito tanto en mi vida, en mis emociones, en mis pensamientos, en mi matrimonio, y pienso, Señor, que a veces estás tan lejos. ¿Sabes? Hoy quiero que como una iglesia en Barcelona, en Madrid y en Valencia podamos declarar este salmo sobre nuestra vida: el Señor es quien nos defiende, el Señor es quien nos levanta sobre una roca eterna, el Señor es quien nos esconde en su presencia cuando vienen momentos de dificultad. En esta tarde quiero pedirte que hagas una cosa: si te sientes cómodo, extiende tu mano hacia el televisor, no en plan raro sectario, no, sino como una iglesia diciendo: mi fe está en esta casa, mi fe está alrededor del nombre de Jesús, declarando que en Madrid, en Valencia y en Barcelona, como una sola iglesia unida, vamos a levantar este precioso nombre. ¿Sabes? Hoy vamos a hacer algo especial antes de volvernos locos y seguir cantando. ¿Sabes? Esta casa, en este país, tiene una diversidad en su expresión. Estamos en las tres ciudades más, si me permitís decirlo, más bonitas de España: Barcelona, Madrid y Valencia. Tres ciudades muy similares y a la vez tres ciudades que son mundos diferentes. Y uno de esos toques de diversidad y sabor es nuestro idioma. Este país tiene diversas expresiones, diversos idiomas que salen del corazón. Y como iglesia siempre nos hemos asegurado de querer levantar una iglesia cercana al corazón de todos aquellos que forman este país. Y eso conlleva una iglesia que sabe expresar alabanza y el nombre de Jesús en cualquiera de esos idiomas. Aún nos quedan algunas regiones por levantar iglesia con otros idiomas, pero por ahora estamos en Barcelona, en Valencia y en Madrid, lo que significa tres lenguas. ¿Sabes? Hoy quiero que levantemos nuestra voz, cada uno en el idioma que esté más cercano a nuestro corazón, para que esta alabanza pueda salir de lo más crudo, de lo más profundo, de lo más real que hay en nosotros, y podamos coger la fuerza que el salmista encontró para decir: cuando viene un ejército, cuando vienen problemas, cuando me siento angustiado, cuando siento que las paredes de este salón se ciernen sobre mí, no tendré miedo, porque Cristo está conmigo. Así que hoy, si tienes fe en tu corazón, la letra va a salir aquí en catalán, valenciano y en castellano. Nuestro equipo nos va a liderar en catalán, pero cual sea tu idioma del corazón, levanta tu voz en este momento y empieza a declarar que nuestro Dios venció al infierno, nuestro Dios aplastó la muerte, nuestro Dios tiene la victoria en sus manos. Así que vamos, a una sola voz, decláralo: vas vence al infierno.
Señor, en este momento de esta tarde, Señor, te damos gracias por todo cuanto hemos experimentado hoy, por este momento de intimidad esta mañana, todos en torno a nuestras pantallas, recordando que tú eres poderoso para escucharnos, tú eres poderoso para recordar tus promesas, tú eres poderoso para vernos allá donde estamos, y eres poderoso, Señor, para comprender nuestro dolor, pero por encima de eso, eres poderoso para traer libertad. Señor, hoy ponemos delante de ti cada una de estas realidades. Señor, en estos papeles son tantas cosas que la gente ha escrito, tantas necesidades que han enviado, Señor. Nosotros no podemos cambiar esto. Una canción no puede cambiar eso. Pero tu nombre, Señor, la declaración de tu nombre en alabanza, eso puede tirar murallas, puede abrir puertas, puede ver situaciones muertas volver a la vida, puede ver, Señor, situaciones arruinadas volverse gloriosas. Y es con esa fe que hoy esta iglesia ahora. Espíritu Santo, llena cada sala de estar. Señor, seguiremos levantando esta iglesia para esta tierra, para este país, en su diversidad, en su historia. Vamos con tus propias palabras ahí en tu sala de estar. ¿Por qué no tomas un momento más para levantar tu voz? No necesitas que nadie te lidere, no necesitas letras aquí debajo. Tan solo tu voz diciendo gracias, Señor. Gracias, Señor. Vamos, eso es. Tú mismo, levanta tu voz. Creo que no hay nada más poderoso que estar en la presencia de Dios, así que gracias, chicos, sois los mejores. Se sentía la unción. El mejor equipazo. El mejor. Gracias, chicos. Y nada, mientras el equipo está colocándose y preparándose para escuchar el mensaje que está por llegar, queremos tomar un momento para hablarte a ti. Si formas parte de la Iglesia Hillsong en Barcelona, en Madrid y en Valencia, este es un momento para los que llamamos a este lugar nuestra casa. Si estás nuevo y estás viendo esto por primera vez, puedes sentarte relajado en tu sofá. Vamos a hablar acerca de finanzas, vamos a hablar acerca de diezmos y de ofrendas. ¿Sabes? Esto es un principio en el que nuestra casa cree y lo practica sin ningún miedo, sin ninguna vergüenza y sin ir de puntillas. Creemos de todo corazón que cuando damos a Dios lo que es de Dios, cuando nuestra vida es generosa para con la casa de Dios, nuestra vida es bendecida y es prosperada. Y es que, si te fijas, desde el principio de los tiempos del pueblo de Dios, la ofrenda, es decir, el dar las finanzas o abrir la mano para ser generoso con Dios, siempre ha sido un sinónimo de libertad. ¿Te has fijado alguna vez la historia del libro de Éxodo, la película del príncipe de Egipto? Muy bien. Cuando Dios libera a Israel de la esclavitud en Egipto, ¿sabes cuál es el motivo que le dicen a Faraón por el que tienen que ser libres?
Dice, deja ir a mi pueblo para que vaya a traerme sacrificios. Es decir, el sinónimo de la libertad que tenemos en Dios se convierte en nuestra mano abierta entregando a Dios sacrificios y ofrendas de alabanza. ¿Por qué? Porque una mano abierta declara, Dios ha provisto para mi vida y no tengo miedo de traerle esta ofrenda. Y sabes, este va a ser nuestro mensaje en este tiempo de confinamiento. Dios ha sido fiel con su iglesia y por lo tanto nos sentimos libres de abrir nuestra mano y traer nuestros diezmos y ofrendas, declarando que Él cuidará de nosotros y de nuestras familias. Puedes leer esa historia en el libro de Éxodo capítulo 5. No voy a leerlo ahora, pero en tu casa puedes abrir tu Biblia y leerlo. Es brutal. Deja ir a mi pueblo para que me entregue sacrificios en el desierto. Así que mientras preparas tu ofrenda en esta tarde, vamos a ver una preciosa historia de vidas impactadas gracias a tu generosidad. Desde el principio siempre tuvimos la ilusión de formar una familia. Siempre queríamos tener hijos, pero todo lo que pensábamos que iba a ser más fácil, al final se convirtió en algo duro, porque cada mes teníamos la misma respuesta, cada mes el resultado era negativo. Fueron pasando los meses y al final fueron años, se convirtieron en años. Los años lo único que trajeron a nuestras vidas fueron dudas, nuestra fe comenzó a flaquear. Quisimos incluso por nuestra propia cuenta buscar métodos, hicimos dos intentos de fecundación in vitro, que lo único que hizo fue hacer añicos nuestra fe y sobre todo nuestra economía quedó hecho un caos. Ser madre se había convertido en uno de mis mayores anhelos, pero también en uno de mis mayores miedos. Y quizás yo pensaba que Dios no me quería dar un hijo porque iba a ser mala madre y cosas por el estilo. Tuve la oportunidad de ir a Color 2017. Recuerdo la última noche, nuestra pastora Bobby orando por aquellas mujeres que estábamos pasando lo mismo. Y recuerdo ponerme de pie y sentirme arropada por todas aquellas mujeres orando por la misma situación mía. Ese día algo cambió y se activó mi esperanza y mi fe. A principios del año 2018, nuestro matrimonio estaba pasando por una situación muy difícil. Nuestro matrimonio literalmente fue sacudido y estábamos planteando la posibilidad de divorciarnos. Y mi mujer llamó a unos amigos de la iglesia que literalmente vinieron a nuestro auxilio. Y fue allí cuando nosotros pudimos ver cómo la iglesia tomó una parte activa, donde levantaron nuestras manos, no nos dejaron solos y nos ayudaron a creer que aún había esperanza para nuestro matrimonio. El domingo de Pentecostés del año pasado, un amigo se acercó y profetizó a mi vida y dijo, el Señor dice, lo que tú has orado y lo que tú has pedido ya está hecho. Sentí en mi corazón que algo estaba a punto de suceder. La siguiente semana íbamos a entrar a nuestro mes de creyendo por milagros de nuestra iglesia y fue impresionante sentir esa ilusión de esperar algo. Y efectivamente algo sucedió. El 26 de junio nos dimos cuenta que estábamos esperando un bebé de forma natural y nuestro corazón estalló de alegría. Los 6 años de silencio de Dios nos muestran de que Dios también habla a través del silencio, a través de la espera. Y ahora que Luca está con nosotros cada día, a través de su vida podemos ver el milagro que Dios ha hecho y entender que para Dios no hay nada imposible. Y sabes, me encanta ver historias como estas, me encanta ver cómo seguimos sembrando en la casa de Dios y me encanta ver un montón de personas que incluso estando en cuarentena seguimos poniendo el reino de Dios primero en nuestras vidas y a través de eso vemos un montón de vidas transformadas. Totalmente, así que en esta tarde puedes formar parte de este momento con tu dispositivo móvil, que yo lo he perdido, lo tenía por aquí guardado, aquí está, aquí está. Con tu dispositivo móvil puedes traer tu ofrenda para ver más vidas cambiadas. Como siempre, hay muchas formas de hacerlo y la que más fácil te parezca, esa la puedes usar. Hay una aplicación que te puedes descargar en el móvil y configurarla para cada semana utilizarla. Hay una página web, hay una... ¿qué más había? La transferencia bancaria. Y por último está el código QR, que si lo escaneas con tu cámara, es muy sencillo. Hay gente que nos pregunta siempre, ¿cómo se hace? Haces como una foto muy a ese fácil. Código y ¡pum! Te aparece.
hasta tú has aprendido a hacerlo. Hasta ¿no? yo, que eso ya es un milagro, esta señores. Esta época de señoras. Cuarentena te estás convirtiendo en una hacker, ¿eh? Estoy, vamos, de tecnología hasta arriba. Muy bien. Bueno, el caso es que sabes que hay humor, hay alegría en la casa, pero sobre todo hay propósito y visión. Vamos bien. A ver, en este tiempo de cuarentena, cientos y miles de vidas cambiadas gracias al nombre de Jesús. Así que, mientras das tu ofrenda, quizás esta mañana ya has dado... ¿Sabes? Nosotros, cada vez que tenemos una oportunidad, nos gusta practicar la generosidad. Así que, vamos a hacer como esta mañana, o mejor, te voy a poner a prueba. Mientras tú das en esta tarde, yo voy a dar los anuncios. A ver si me sale, aclaras. A ver si me sale. Hillsong Give Up. A ver. Y mientras Damsi sigue dando, yo voy a utilizar este momento para recordarte todo lo que está por llegar para la vida de nuestra iglesia. ¿Sabes? No sé si al otro lado de esta pantalla sabes lo que son los grupos de conexión. Nuestra iglesia no es solo las reuniones o actividades de domingo, es mucho más. Es una familia, somos personas que hacemos la vida juntos. Y los grupos de conexión son el pulmón de nuestra iglesia. Aunque estemos en tiempos de COVID que no nos podemos ver cara a cara, eso no significa que los grupos de conexión se hayan terminado. A través de Zoom, de Google Hangout, de Teams, de Tams, de muchas formas... Seguimos reuniéndonos, pasándolo bien, haciendo fiestas de disfraces, orando unos por otros y queremos invitarte a que formes parte también. Así que, si no tienes un grupo de conexión, escribe en este chat, di, ¿alguien tiene info? Y te pondremos un poco de info ahí, nos pondremos en contacto contigo porque queremos invitarte a la fiesta. Nuestro grupo de conexión es el mejor, ¿verdad? Es el mejor. Bueno, de hecho, tenemos unos cuantos, ¿eh? Unos cuantos, en Madrid, por toda España, en Barcelona, por toda España. ¿Te has apañado dando? Sí, me he apañado, lo he hecho perfectamente. Perfecto. No te has equivocado de ceros, ¿no? No. Bueno, sí, no pasa nada. Juan no Marcos estará contento. Sí, eso. Muy bien. Bueno, ¿y qué más? En dos semanas, ¿qué está pasando en dos semanas? En dos semanas vamos a tener nuestro domingo de Pentecostés. Sí. Y me encanta porque cada año es un domingo súper, súper especial. ¿Sabes? Ese domingo recordamos la llegada del Espíritu Santo, así que yo quiero animarte a que planees estar presente, aunque sea virtualmente y en línea. Volveremos a tener dos reuniones, una por la mañana y otra por la noche. Y quién sabe cuántas o qué sorpresas, más estamos planeando. Muchas así sorpresas. Que estamos súper expectantes. Alguien se dio cuenta la semana pasada, en el vídeo que iba saliendo antes de empezar la reunión por la mañana de Pentecostés, que ponía domingo de Pentecostés. Pentecostés son erratas que muy poca gente se da cuenta, pero son muy divertidas de después observarlas. Así que domingo de Pentecostés, 31 de mayo, va a ser un fiestón y eso nos da la entrada a nuestro mes de Creyendo por Milagros. ¡Qué emoción! Vamos a revolucionar España entera. Tan emocionados, me encanta. Totalmente. Yo creo que deberíamos hacer como un poco de resumen de todas las historias y todos los milagros que hemos estado viviendo hasta ahora en nuestro mes de junio. Así que seguro que va a ser un mes muy buenísimo. Especial. Y nada, con esto, eso es lo que está por llegar para la vida de nuestra iglesia. Y lo que vamos a hacer ahora, te vamos a dejar con unos cuantos vídeos de anuncios y después iremos directos a la palabra de Dios. Nuestro pastor principal global, Brian Houston, va a estar de nuevo compartiendo con nosotros y te aseguro que va a ser una palabra revolucionaria. Así que prepara tu libreta, tu móvil, tus apuntes, porque vas a tomar un montón de notas seguro. Así que vamos allá. Gracias a la tecnología, ahora es más fácil que nunca poder ofrendar. Te explicamos cómo. Descarga la aplicación Hillsong Give en tu teléfono. Al abrir la aplicación, selecciona tu campus, inserta el importe a ofrendar y selecciona una tarjeta. Incluso tienes la opción de activar la función de ofrenda periódica deslizando el botón de la izquierda. Esto permitirá ofrendar una cantidad preestablecida, regular y automáticamente. Puedes elegir entre ofrendas semanales, quincenales e incluso el día de la semana que se procesa tu ofrenda. Gracias por invertir en la vida de los demás. Vamos allá, animados y animando. Me pregunto, ¿quién tienes que te dé ánimo? Y por otro lado, ¿a quién tomas el tiempo para poder animar? El ánimo es algo muy poderoso y honestamente creo que en la iglesia Hillsong somos bendecidos porque tenemos una cultura tan alentadora. Pero no siempre ha sido así, ¿sabes? En las primeras etapas de nuestra iglesia, aún me acuerdo, a menudo, la manera en que la gente hablaba era de todo menos alentadora. Yo era un joven pastor,
Tenía 29 años cuando empezamos y, ¿sabes? Tengo este recuerdo de una mujer bien vestida e inteligente parecía, que se acercó después de predicar, porque creo que llamé a la plataforma escenario. Y ella se acercó y estaba enfadada y me apuntaba y me señalaba y me decía, así que tú crees que es un escenario, ¿no? O sea, que esto es un show. Y empezó a hablar desánimo sobre mi vida y se metió en mi espíritu sin duda. Y por eso todavía lo recuerdo. No menosprecies el poder del ánimo y de construir y crear un mundo alentador a tu alrededor. En Job 16, versículo 4, Job, por parte de uno de sus supuestos animadores o consoladores, recibió de todo menos consuelo. Y esto es lo que dijo a uno de esos tres animadores que se mencionan en Job capítulo 16. Dijo, también yo podría hablar como vosotros si vuestra alma estuviera en lugar mío. Yo podría hilvanar contra vosotros palabras y sobre vosotros mover mi cabeza. Verás, la forma en la que hablamos es una decisión y muchas personas menosprecian el poder de sus palabras. Pero ¿puedo decirte esto? Vivimos en un mundo que normalmente es bastante desalentador. Realmente la gente no entiende el poder del ánimo. A algunos ni siquiera se les ocurriría la idea de ser intencionales en animar o en hablar vida sobre otra persona. Quiero leeros estas palabras de Job 16. En los versículos del 1 al 5 dice esto. Respondió Job y dijo, muchas veces he oído cosas como esta. Consoladores molestos sois todos vosotros. ¿Tendrán fin las palabras vacías? ¿Qué es lo que te anima a responder? También yo podría hablar como vosotros si vuestra alma estuviera en lugar de la mía. Yo podría hilvanar contra vuestras palabras y sobre vosotros mover mi cabeza, pero yo os alentaría con mis palabras y la consolación de mis labios calmaría vuestro dolor. ¿Sabes? El versículo 8 dice, me ha llenado de arrugas. Y eso es lo que hace el desánimo. Arruga, marchita a las personas. Creo que a menudo los niños que se marchitan por dentro a causa de algunas de las cosas que se declaran sobre ellos y la falta que tienen de algo tan, tan poderoso como el ánimo. Me pregunto si donde tú trabajas o donde tú vives es algo normal que haya un ambiente de ánimo. Estaba leyendo sobre Steve Jobs. Aparentemente, a finales de los 90, hubo una reunión de la gente élite e importante del Silicon Valley. Pero no incluyeron a Steve Jobs, no lo invitaron. ¿Sabes? No os desaniméis. Esa es la moraleja de esta historia. No te desanimes si los demás todavía no te están incluyendo. Veréis, lo mediocre no reconoce el potencial. La grandeza no es la forma de hablar de la mediocridad. En el diccionario, el ánimo se define con palabras como reconfortar, inspirar con esperanza o dar ánimo. Y pienso en algunas de las cosas que se relacionan con el propósito de Dios en nuestras vidas y cómo es la voluntad del Señor que vivamos en el llamado de Dios de ser animados y de conocer el poder del valor. Pero si pones las letras des ante cualquiera de estas palabras, des es literalmente lo contrario. Desánimo. Ánimo se convierte en desánimo. Descorazonado. Desalentar. Tristemente, esa es la diferencia entre dar ánimo y no entender el verdadero valor del ánimo. Y por eso, para mí, desde que era pequeño, hubo personas que destacaron en mi vida. La señora Anderson, mi profesora de escuela dominical, cuando era un niño, me señaló con su dedo y comenzó a profetizar que Dios me utilizaría de una forma significativa. Clary Pope Berry, miembro de la junta de la iglesia en la que yo crecí, Clary venía a verme a jugar al rugby y ya os digo que yo no jugaba muy bien, pero bueno, él siempre buscaba la forma de respaldarme, de apoyarme, de afirmarme, de animarme. Y sabes, hoy en día, muchos animadores en mi mundo, Navi Sally, que es un amigo muy cercano a mí, llevamos más de 30 años quedando para desayunar juntos cuando tenemos la oportunidad. Lo cual no es muy a menudo últimamente, pero Navi sabe cómo declarar palabras de vida, de afirmación. Y por supuesto, el ejemplo más grande para mí, su nombre es Roberta Lee McDonald, ahora es Bobby Houston. Gracias a Dios por Bobby, porque ella siempre, siempre ve el poder en dar ánimo.
No creo que me gustaría tener una esposa que, cada vez que abriera la boca para hablar, declarase palabras de negatividad o de derrota sobre mí. ¿Sabes? Proverbios 10:21 dice, los labios del justo sustentan a muchos. Los labios de los justos sustentan a muchos. En otras palabras, hay sustento en el ánimo. Y me pregunto si los niños que están a tu alrededor están recibiendo todo el ánimo que necesitan. Creo que a veces, o sea, como lo dice la Biblia, los labios de los justos, las palabras de los justos sustentan o nutren a muchos, pienso que a veces las personas en sus hogares están desnutridas o sin sustento cuando tiene que ver con la afirmación o el apoyo o el ánimo. Hay sustento o alimento en el ánimo. Y Proverbios 16:24 dice, panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Proverbios 25, versículo 25, como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas noticias. ¿Qué clase de nuevas, qué clase de noticias? Las buenas de tierras lejanas. Y sabes, así en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento hay varias palabras que se traducen como consuelo o ánimo. Y ambas son intercambiables, consuelo y ánimo. Y este es uno de los significados, dar un suspiro. Pensad en esto, dar un suspiro. Para mí, esa es una de las representaciones geniales de lo que hace el ánimo. Le permite a alguien dar un respiro profundo y todo va a estar bien. Dar ánimo es un llamado a estar junto a alguien, es ser refrescado y abrazado, es alegrar o animar. El ánimo, escucha esto, rompe las cadenas de la limitación y desata las cuerdas de la posibilidad. ¿No es esto maravilloso? Escuchadlo de nuevo. El ánimo rompe las cadenas de la limitación y desata las cuerdas de la posibilidad. ¿Quieres escuchar una vez más? El ánimo rompe las cadenas de la limitación y desata las cuerdas de la posibilidad. El ánimo es un lenguaje que la negatividad no comprende, no lo entiende. Es una actitud de sí se puede. Y la negatividad no es un concepto de sí se puede, obviamente. Mientras el ánimo es una inversión en el futuro de alguien y eso es muy poderoso. Darte una esperanza y un futuro, dice el Señor. Y el ánimo cambia la premisa y reescribe la narrativa, cambia la historia. Cuando se trata de la historia de tu vida o la historia de la vida de las personas que tienes a tu alrededor, puede asegurar que la historia se escribe con un tema o una premisa diferente. En otras palabras, para las personas que quizás no se sienten amadas o valoradas, literalmente tú puedes tener un impacto en cómo se desarrolla el resto de su historia, la historia de sus vidas. Siempre, ¿sabes? Yo siempre oro que Hillsong tenga un ambiente en el que muchas personas puedan nutrirse, que sean edificadas y animadas, un lugar del que sales sintiéndote mejor que cuando entraste. Esa siempre ha sido una de mis metas, que la gente venga a la iglesia y sepa que no importa qué punto se encuentre de su espíritu, cuando entren, sin importar lo que les esté oprimiendo o desafiando, yo creo que saldrán sintiéndose mejor que cuando entraron. Y sabes, siendo honesto contigo, no es difícil de hacerlo teniendo la palabra de Dios y con todo lo que Jesucristo ha hecho para las personas y la belleza y el poder del nuevo pacto en el que vivimos. Entonces, ¿por qué quiero ver a la gente edificada y que salga sintiéndose mejor que cuando entraron? Es simple. Porque las personas fueron creadas a imagen y semejanza de Dios. Tú fuiste creado a imagen y semejanza de Dios. Y si piensas en que Dios en su totalidad, Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, todos son consoladores, animadores, somos llamados a imitarlo. Imitar a Dios, a aquel Dios a quien servimos. Escuchad, Dios Padre es un animador. En 2 de Corintios capítulo 1 versículo 3 hasta el versículo 5 dice, toda alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso. ¿Y qué? La fuente de todo consuelo. La fuente de todo consuelo. Todo comienza con Dios, el mayor animador. La Escritura dice,
Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros, pues cuanto más sufrimos por Cristo, tanto más Dios nos colmará de su consuelo por medio de Cristo. Recuerda que el consuelo y el ánimo son intercambiables, así que dejadme leer estos versículos una vez más. Dirían así: toda la alabanza sean para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo ánimo. Él nos anima en todas nuestras dificultades para que podamos animar a otros. Cuando ellos pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo ánimo que Dios nos ha dado a nosotros. Pues cuanto más sufrimos por Cristo, tanto más Dios nos colmará de su ánimo por medio de Cristo. Por medio de Cristo, sí, Jesús, el Hijo, es un animador. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículos 16 y 17. Y el mismo Señor Jesucristo nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Amén. Amén. Creo que eso merece un fuerte amén. Y luego el Espíritu Santo. He hablado de Dios Padre, Jesús el Hijo y el Espíritu Santo. Se le describe en Hechos capítulo 9, versículo 31, como consolador. La Escritura dice que podemos disfrutar del consuelo del Espíritu Santo, el ánimo del Espíritu Santo. Así que sin duda, el ánimo debe ser parte de nuestro lenguaje. Creo que a veces tenemos que practicarlo. Tenemos que determinarnos y decidir, voy a animar a esta persona intencionalmente. Voy a darle valor y hablar vida sobre ella. Voy a ayudarle a ver la gran bendición que es. Yo creo que el ánimo es algo que todos tenemos en nuestras manos. Os daré otro proverbio. Proverbio 3, versículo 27, dice, no dejes de hacer el bien a todo el que lo merece. Cuando esté a tu alcance, ayudarlos, hazlo. ¿Hacer qué? Hacer el bien. Y dar ánimo es algo bueno, es hacer el bien. Así que no menosprecies el poder que tienes para revertir la condición del espíritu de otra persona. Creo que el silencio a veces se convierte en un arma. Creemos que el silencio simplemente significa que nadie está diciendo nada, pero hay ocasiones en las que fácilmente podemos animar. Así que el silencio se puede convertir en un arma. No vivamos de esa manera. Hay otras personas que ni siquiera piensan en animar. No está en su radar, no está en su forma de pensar y creo que es algo muy triste. Es como el hombre que dice, le dije a mi esposa que le amaba y que ya le avisaría si cambiara de opinión. Eso no está bien. No lo está. Tenemos que vivir nuestras vidas apoyando, animando, consolando, afirmando. Los matrimonios prosperan con el ánimo. Los niños prosperan con el ánimo. Vuestros amigos, ellos prosperan con el ánimo. Yo creo que las personas que lideráis prosperan con el ánimo. Todo el mundo necesita ánimo. ¿Sabes? El ánimo, de hecho, es una de las principales razones por las que es importante reunirnos. Y sí, ahora mismo reunirnos se ve bastante diferente, pero aún así, tomarnos el tiempo para hacerlo es muy, muy valioso. En Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25 dice, preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacer algunos. ¿Por qué? Porque escuchad esto. Sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que el día se acerca. En otras palabras, mientras más avanzamos, más grande es el reto. Puede que vengan días más difíciles, y se vuelve mucho más importante aún que comprendamos el poder del ánimo. Eso es lo que hace el ánimo. Hablar a tu futuro. Piénsalo por un momento. El ánimo siempre apunta hacia el futuro. Eso es lo primero. En Jeremías 29, un versículo conocido, el 10, habla del pueblo de Dios cuando estaba en Babilonia. Y el Señor dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra.
despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Escucha, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis, un futuro y una esperanza. Eso es el ánimo, siempre apunta hacia eso, a un día mejor, a un futuro mejor. Filipenses capítulo 1, versículo 6. En este versículo en el que me basé cuando escribí el libro Vive, Ama y Lidera, el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Efesios 3, 20. Al que puede hacer muchísimo más de todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. Solo os estoy dando ejemplos de versículos que apuntan directamente hacia vuestro futuro. Aquel que comenzó la buena obra la va a completar. Es capaz de superar nuestras expectativas. Y, por supuesto, hay muchos otros versículos que podría citar. Por eso, la profecía es tan poderosa, porque habla a tu futuro. Y en 1 Corintios 14, versículo 3, dice, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. La edificación, pensad en eso, te edifica. La exhortación te inspira a seguir adelante. La consolación te levanta, te apoya. Eso es dar ánimo, eso es animar. El ánimo apunta hacia el futuro. 1 Corintios 14:31 acerca de la profecía. Dice, porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan, que crezcan. En otras palabras, para que sean exhortados. ¡Gloria a Dios! Así que primero, sí, eso es lo que hace el ánimo. Pero segundo, el ánimo carga la atmósfera, el ambiente. En el Nuevo Testamento, uno de mis personajes favoritos es Eutico. Tal vez no sepáis quién es Eutico. Él es el chico que se sentó en una ventana cuando Pablo estaba predicando y predicando y predicando y seguía predicando. De hecho, en Hechos 20, versículo 9, dice, como Pablo hablaba y hablaba, dice, hablaba y hablaba y hablaba, a un joven llamado Eutico, que estaba sentado en el borde de la ventana, le dio mucho sueño. Finalmente, se quedó profundamente dormido y se cayó desde el tercer piso y murió. Bueno, esa parte no es graciosa, no mucho. Pero esta es la parte poderosa. En Hechos 20, del 10 al 12, Pablo bajó, se inclinó sobre él, lo tomó en sus brazos, no os preocupéis, les dijo, está vivo. Entonces todos regresaron al cuarto de arriba, partieron el pan y comieron juntos. Pablo siguió hablándoles hasta el amanecer y luego se fue. Mientras tanto, llevaron al joven a su casa ileso y todos sintieron un gran alivio, animados. Yo diría que esa sería la subestimación del año, justo ahí. Sintieron un gran alivio. Bueno, Pablo predicó hasta el amanecer. ¿Podéis imaginarlo? Comenzaron mucho antes de la medianoche y a medianoche el chico se cae de la ventana. Entonces Pablo, mediante el poder del Todopoderoso, es capaz de resucitarle de entre los muertos. Pero entonces Pablo continúa predicando hasta el amanecer. Y yo garantizaría que la segunda parte de aquella reunión fue mucho más emocionante que la primera. Cambia el tono de tu hogar. Decide tener un hogar con una actitud de sí se puede. Decide construir una atmósfera de sí se puede en aquellos que están a tu alrededor. ¿Quieres edificar hijos con la actitud de sí se puede y que crean que pueden lograr cualquier cosa y que todo es posible en Cristo? Si quieres hacer eso, entonces esas son las palabras que tenemos que declarar sobre nuestras familias. ¿Quieres ver a tu mujer florecer? Declara ánimo, declara vida sobre ella. ¿Quieres ver a tu marido ser todo aquello para lo que Dios le creó? ¿Verle levantarse y llenar todo su potencial? Entonces declara sobre él, declara vida y nunca dejes de hacerlo. Número 3. Creo que el ánimo reduce el índice de bajas. De verdad lo hace. Dicen que la razón principal por la que las personas dejan la predicación al tiempo completo, el ministerio, el pastorado, es el desánimo. Y si podemos trabajar en contra del desánimo, habrá menos bajas y más personas que entran al llamado que Dios tiene para ellos. En 1 Tesalonicenses 3, habla sobre Timoteo y le describe así, nuestro hermano servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmarnos y para exhortarnos respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto hemos sido puestos.
Sencillamente, decidamos, no nos vamos a rendir, no vamos a renunciar, vamos a seguir declarando vida sobre cada situación. Conocemos el poder del ánimo y seguiremos animando. Número 4. El ánimo cambia la narrativa. He hablado un poco sobre esto. Puede literalmente cambiar la vida de alguien. En Proverbios 12, versículo 25, dice, la angustia abate al corazón del hombre, pero una palabra amable lo alegra. Hermoso. La negatividad. He hablado en otras ocasiones sobre las consecuencias de la negatividad. Así que la negatividad tiene miedo de creer en lo mejor, así que espera lo peor. La negatividad reflexiona en la derrota interior. En realidad, es la verbalización de lo que está ocurriendo por dentro. La negatividad hace de un grano de arena una montaña, convierte un poquito, lo convierte en algo complicadísimo, en duros juicios y afirmaciones radicales. La negatividad literalmente limita el presente y sabotea el futuro. El ánimo, en cambio, es un lenguaje de sí se puede. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es un versículo muy alentador. Cada vez que lo declaras, te recuerdas a ti mismo que eres capaz de hacerlo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que evitemos esa negatividad. Y voy a terminar con esto. El número 5, el ánimo le da vida a tu espíritu. Escuchad, en 2 Corintios capítulo 7, versículo 13, dice, por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, animados por vuestro ánimo, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito. ¿Por qué? Porque ha sido confortado su espíritu por todos vosotros. Confortados por todos vosotros. ¡Ey! La Biblia dice que un espíritu quebrantado seca los huesos. En otras palabras, te marchita. Literalmente, te seca. Proverbios 25, 28. Como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. En otras palabras, al enemigo le encanta usar el desánimo para atacar a tu espíritu, porque de repente, si tu espíritu está roto, te conviertes en una ciudad sin muro y te quedas sin defensa ante todo lo que el diablo intenta lanzarte. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, del 15 al 17. Escuchad lo que dice la versión de El Mensaje. Voy a terminar con esto. Entonces, amigos, tomad una posición firme, con los pies en el suelo y la cabeza bien alta. Agarraos fuerte a lo que os enseñaron, ya sea en una conversación personal o por nuestra carta, que Jesús mismo y Dios nuestro Padre, quienes se extendieron en amor y os sorprendieron con regalos de ayuda interminable y confianza, pongan un corazón nuevo en vosotros, revitalicen vuestro trabajo y aviven vuestro discurso. Tres cosas. Dios, quien se extendió en amor y os sorprendió con dones de ayuda interminable y seguridad, os dio un nuevo corazón, número uno, revitaliza vuestro trabajo, número dos, y aviva vuestro discurso, número tres. Cuando pienso en esas tres cosas, la idea de que Dios nos da un nuevo corazón es tan poderosa. Tan poderosa. Dios sana tu corazón. Y a veces el desánimo puede hacer mucho daño al corazón de una persona. Está herido, pero qué poderoso es que Dios os haya dado un nuevo corazón. Y después que revitalice vuestro trabajo, vuestro mundo, vuestra vida, revitaliza vuestros emprendimientos, todo sobre vosotros y además aviva vuestra forma de hablar, vuestro discurso. Tomemos la decisión de que esto es lo que vamos a hacer, que nuestras palabras sean palabras de vida. Recibimos el ánimo de la palabra de Dios, así que nuestras palabras son palabras de vida. Así que, Padre, te doy las gracias ahora mismo por el poder de tu palabra y te pido que podamos ser personas que conozcan la maravilla del ánimo. Señor, que no usemos el silencio como un arma. Oh, Señor, que no usemos palabras que desanimen, reduzcan o marchiten, sino que, Señor, conozcamos el poder de la palabra de vida. Palabras que animen a las personas, palabras que traigan a la realidad tu voluntad para sus vidas. Padre, si alguien se ha desanimado o está herido, quizás por las palabras o acciones de otras personas, yo te pido, Padre,
Te pido ahora mismo que conozcan el consuelo del Espíritu Santo. Y Señor, una vez más, estoy tan agradecido de que se te describa como la fuente de todo consuelo, de todo ánimo, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y que Dios os bendiga. Y sabes, quiero preguntarte, como hacemos en cada reunión que tenemos, ¿has tomado la decisión de recibir a Jesucristo? ¿Le has invitado a entrar en tu vida de una forma personal? La Biblia dice que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos. Así es nuestro Dios, nos perdona. Y con Cristo en tu vida y Cristo en tu corazón, entonces, de repente, tu vida tiene los cimientos que Dios quiere para ti. Los cimientos sobre los que puedes construir un futuro mejor por ahora y para toda la eternidad. ¿Has tomado alguna vez esta decisión de recibir a Jesús? Es el momento perfecto. Voy a hacer una oración ahora mismo, una oración de fe, de salvación. Y te voy a invitar a orar conmigo esto para pedirle a Jesús que entre en tu vida. Y si en algún momento hiciste una oración como esta, pero en medio del camino quizás te perdiste, bueno, ¿sabes? Esta es una oportunidad para volver a poner a Jesús en el centro de tu vida, para alejarte de cualquier retroceso, hacer las paces con Dios y decidir que de ahora en adelante voy a valorar más mi fe y mi relación con Jesús, y eso va a determinar cómo voy a vivir mi vida. ¿Estás listo para hacer esta oración conmigo? Vamos allá, oremos juntos. Querido Jesús, estoy muy agradecido por todo lo que has hecho posible para mí. Reconozco que soy un pecador y que necesito salvación. Te doy gracias por perdonarme. Me das una nueva vida y una nueva esperanza. Que este sea el comienzo de un camino contigo, una relación contigo. Y que esto, Padre, me lleve hacia la voluntad y el propósito de Dios. Gracias por tu amor. Gracias por tu gracia. Gracias por tu perdón. Soy un hijo de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amén. ¡Qué mensaje más poderoso! Y sabes, estamos seguros que ha estado edificando tu vida, te ha estado llenando de fe para toda una semana que nos queda por delante. Y sabes, si has tomado esta decisión con nuestro pastor Brian en esta noche, sabes, es la mejor decisión que podías haber tomado en toda tu vida. Así que, sabes, simplemente queremos ayudarte a hacer este nuevo proceso, este nuevo camino contigo. Así que déjanoslo saber. Si has tomado esa decisión, escribe aquí en este chat o en la web. Puedes contactar con nosotros. Queremos conocerte un poquito más y ayudarte a dar un próximo paso. Total, es una decisión muy, muy importante. Ya sabes, a veces tomamos estas decisiones, pero no se lo compartimos a nadie. Queremos celebrar contigo, queremos ayudarte en lo que podamos. Así que, por favor, déjanoslo saber. Y nada, con esto nos despedimos. Sí. Vamos a una nueva semana en la que el sol va a estar brillando. Vamos a disfrutarla, vamos a llevarnos todo cuanto el Espíritu Santo nos ha hablado y nos vemos la semana que viene. ¡Lávate las manos! ¡Nos queremos! Cuando paso por el fuego, abres camino donde no lo hay. Al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí, sé que a mi lado siempre estás. Un mundo más entre las llamas que estuvo junto a mí, uno más sobre las aguas que pudo el mar abrir, que mi interior no quede en dudas de cómo libre fui. Hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí. Hay uno más entre las llamas.
de mi pasado. Ahora sé que un esclavo al pecado no soy. Al tropezar en mi caminar, me levantaré, yo persistiré. Miro al frente y no volveré nunca atrás. Yo sé que a mi lado siempre